Hola familia, tu cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy les presento los 10 funerales más épicos que verán en su vida. Número 10. Una mujer alimentó a perros callejeros toda su vida, brindándoles comida, agua, pero sobre todo bastante amor. Por eso cuando la mujer murió, muchos de estos perritos llegaron a despedirse de ella, la cual les había brindado tanto cariño en vida. Número 9. Kai era un perro policía de tan solo 3 años de edad, el cual murió en manos de un delincuente de manera brutal. Es por eso que el Departamento de Policía de Oklahoma lo despidió con honores. Pero lo más conmovedor fue cuando su compañero Ryan Stark habló de él como si fuera su propio hermano. Número 8. Todos hemos tenido una abuelita que nos consiente y que hace manualidades para todos. Pues esta abuelita hizo una colcha para cada uno de los miembros de su familia. En total, realizó más de 100 colchas con diseños diferentes y hechas especialmente para cada persona. Por eso, cuando murió, todos sus familiares llevaron sus colchas, incluidas 4 últimas, las cuales hizo antes de morir, para regalárselas a sus nietos que todavía no se habían casado. Número 7. El haka es una danza maori que cambia dependiendo la celebración. En algunos casos significa bienvenida, en otros honor y en ciertas ocasiones intimidación antes de luchar. Pero al final siempre representa respeto. Es por eso que unos alumnos de Nueva Zelanda hicieron la danza del haka para despedir a su maestro, quien acababa de fallecer. Número 6. El trabajo se vuelve parte de nuestras vidas. Por eso, cuando la hija de un trabajador de una importante paquetería falleció, la cual había jugado con los compañeros de su padre en el trabajo cuando era pequeña y los visitaba frecuentemente llevándole regalos, todos los compañeros fueron a acompañar al padre al funeral, vestidos con sus trajes y llevando sus camionetas de entrega, y así despedirse de ella. Número 5. En Estados Unidos, un veterano de guerra que vivía en abandono en la calle y sin familia, murió completamente olvidado. Cuando se dio a conocer el trágico caso, cientos de personas fueron al lugar del entierro para acompañarlo y rendirle honores. Esto lo hicieron porque sentían que se lo debían, y ya como lo habían dejado solo en vida, ahora lo iban a acompañar. Número 4. Brandon Denton era un pequeñito de tan solo 5 años de edad, quien era fan de los superhéroes. Por eso, al enterrarlo cuando falleció de cáncer, su cuerpo fue llevado por sus familiares disfrazados de superhéroes, y así le dieron el último adiós. Número 3. Un hombre sentía que su tierra era su vida y su profesión lo hacía feliz. Por eso, cuando estaba a punto de morir, pidió a sus nietos que lo llevaran al cementerio en su tractor. Sus familiares cumplieron su deseo y el ataúd fue arrastrado por el tractor y llevó por última vez a este hombre. Número 2. Es muy triste ver cuando los niños mueren, y obvio, los padres quedan devastados, pero tal vez cumplir los últimos deseos de sus hijos los hagan sentir un poco en paz. Por eso, cuando un niño de tan solo 4 años pidió un funeral de la Guerra de las Galaxias, cuando murió, sus padres se lo cumplieron. Número 1. David Murray era apodado Oderus y era un músico canadiense, reconocido por haber sido el vocalista, bajista y guitarrista de una gran banda famosa. Él siempre, cuando vivía, pedía que su funeral fuera al estilo vikingo. Los vikingos solían incinerar a sus muertos en barcos funerarios. Es así que cuando esta estrella murió, sus compañeros le cumplieron su deseo. Bueno familia, estos fueron 10 funerales bastante épicos, los cuales nos cuentan casos bastante tristes, pero a la vez sorprendentes. Y es que todos vamos a morir, y por eso debemos de vivir al máximo, y tal vez nuestro último adiós hacerlo épico. ¿O tú qué opinas? Si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis. Además, te recomiendo mi canal de terror llamado Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador. Yo soy Marco Antonio C. Los quiero mucho, nos vemos pronto, bye.